Regen, ein schwarzer Schatten erhob. DSA hat so wenig als irgendeine andere Institution der Partei, die es wagen, sich an ihr zu versündigen. Alle die Gedanken, die meine Sozialisation ausmachen und meine unglaubliche Unfassbarkeit und Empörung, die ich gewissermaßen mit dem ersten Begreifen, was da an Verbrechen begangen worden sind, erfahren habe, die mich nie losgelassen haben und bis zum heutigen Tag begleiten. Ja, als ein Teil, ein ganz wichtiger Teil meines Lebens. Ob das ein Übertritt war, der sozusagen eher aus opportunistisch-praktischen Gründen, also ich muss ja, um Aufträge zu kriegen, irgendwie in der Filmkammer sein und so weiter, also trete ich da in die Partei ein. Aber ich kann nur sagen, dass es in dieser Begegnung ein äußerst zwiespältiger Vorgang ist, jetzt so spät und ausgelöst durch diesen Baskenfilm. El misterio rodea la figura de Brieger. ¿Quién era este cineasta? ¿Qué oscuros motivos le llevaron a rodar en el País Vasco una película en aquella época? La importancia de Inland der Basken es que es la única película de la época nazi sobre el País Vasco que se conserva en la actualidad. Siendo una película de gran calidad cinematográfica, nos muestra al mismo tiempo una visión insólita de cuál era la idea que los nazis tenían del País Vasco. Había un cierto interés en determinados círculos del régimen nacional socialista por el pueblo vasco, sus tradiciones, su cultura, su lengua. En el escenario posbélico de una Europa bajo control alemán, había interés de establecer ciertas alianzas con pueblos y naciones y etnias racialmente aceptables, como podrían ser los vascos. Nazi arrogance goose-stepped into war. None was more amazed than the German worker when his panzer divisions erased Poland in 18 days. El 3 de septiembre del 39, efectivamente, nosotros estábamos todavía en Sara. Yo fue por la tarde, esa tarde yo estaba jugando y empezó a tocar lo que allí en francés llamaban el tocsin. Las campanas tocaron arrebato. Y aquello se interpretó inmediatamente como lo que era, porque la tensión política era inmensa, era la guerra. Y las mujeres del caserío empezaron a llorar. En septiembre del 39, a mayo del 40, no pasó nada. Vivíamos perfectamente confiados, tranquilamente, y estábamos seguros de vencer. Bueno, por eso la gran sorpresa fue cuando el 10 de mayo empieza la ofensiva alemana y las cosas empiezan a ir un poco mal, o muy mal, y luego es la catástrofe. Suspense y luego de repente empezaron a refluir tropas francesas completamente desorganizadas. Allí no había oficialidad, no había nada, eran fugitivos. Toda esta parte estaba llena de refugiados del norte, belgas, holandeses, y se vio que esta parte iba a ser ocupada por las fuerzas alemanas. Muchos iban a la,
a la frontera, que todavía estaba abierta en estos primeros momentos. Y hay un momento que fue también un caos, la gente se desprendía de todo porque no podían pasar, dejaban los coches abandonados, pero en un momento también se cerró la frontera española, entonces fue ya la desbandada general. Alcalde recomendando calma a la población, se acercan los alemanes, todo el mundo que se quede en su casa. Bueno, la gente no se quedó en su casa, la gente estaba llenando las calles para ver y llegar. Y nosotros, yo y un chaval, estábamos los amigos en la plaza del ayuntamiento. Vi un motociclista, estaba al lado mío y me hizo así, me hizo una señal. Yo fui y me dijo, cigarreten. Me dio dinero, yo fui corriendo a comprar pitillos al estanco que está en la esquina, la Rue Gambetta, y todavía está ahí. Le traje sus cigarretes y él me dio 20 francos de propina. Llegan las motocicletas, se parecían más a un, ¿cómo se llama eso en español? Un circo. Cuando paraban, tenían tantos sueños que se dormían mismo en las motos. Eran tropas jóvenes, todos jóvenes. Y llegaban sonriendo. Por ellos, la guerra estaba terminada. La gloriosa infantería francesa, la invencible infantería de Bonaparte, cede el campo y los alemanes llegan al Bidasoa. Los camaradas de ayer se encuentran y las banderas que vencieron juntas se saludan y se entienden. Manos de soldados que lucharon juntos. Estuvimos allí viendo cómo llegaron al puente internacional y pusieron una valla con alambre de espino y demás. Y nos aproximamos al puente y allí vimos los soldados alemanes. Claro, lo primero que te llama la atención es comparativamente con el soldadito español. Éramos unos chicarrones, de 1,80 para arriba. Claro, era la propaganda nazi, era así. Die wild zerklüftete Bergwelt der Pyrenäen ist die Heimat der Basken. Me resultó muy sorprendente encontrar una película rodada en plena Segunda Guerra Mundial del País Vasco, en Alemania, filmada por alemanes. Pero es que igual de sorprendente fue descubrir la figura de Brieger. ¿Quién era Brieger? Also, geboren ist er 1898, ist als sehr junger Mann in den Ersten Weltkrieg eingezogen und da auch schwer verwundet worden. Also, er war Zeit seines Lebens eigentlich mit dem Ausweis Schwerstbehinderter. Und er wurde dann ganz ausschließlich, hat er so anscheinend sein Studium und seinen Doktortitel nicht weiter ausgeübt, sondern ist dann irgendwie Dokumentarfilmer geworden und wurde da auch eigentlich verhältnismäßig anerkannt. Meine Mutter hat das irgendwie immer so in den Raum gestellt, er war ein Pionier. 7 Jahre einer heißen Liebe, so meine Mutter. Meine Mutter ist dann eigentlich in die Arbeit meines Vaters eingestiegen und hat dann Kötterin gelernt und hat eigentlich wesentliche Filme von ihm geschnitten. Er
en aquella época la gente iba muchísimo al cine, mucho más que ahora, y desde luego el nazismo no podía desaprovechar esa oportunidad. Realmente era muy difícil sustraerse a la influencia nazi. El cine estaba completamente censurado y además la propia producción estaba siguiendo unas líneas marcadas por el propio ministro de propaganda, por Goebbels. Wir werden das Gebiet niemals aufgeben werden und es verteidigen werden wie eine Festung bis zum letzten Atemzug. Er ist irgendwann, weiß ich nicht, in das DAP eingetreten. Wie mir damals erklärt wurde, sonst wärst du nicht in die Filmkammer aufgenommen worden. Das war sozusagen fast ein Muss. A partir de la llegada de los nazis al poder en 1933, Brieger va a hacer casi 30 documentales que se engloban casi todos ellos en lo que se llama películas culturales, centradas específicamente o sobre todo en ciudades o regiones de Alemania en los cuales o de las cuales explica su etnografía, su cultura, sus costumbres y siempre muy vinculado a la tierra, a ese concepto de comunidad étnica tan querido por los nazis. Y además son películas que no son de segunda categoría, son películas que tienen un éxito importante, que se estrenan a veces en más de 30, 25, 30 ciudades alemanas a la vez y que la crítica oficial, dominada o muy controlada también por la cinematografía nazi, las califica como películas de gran nivel cinematográfico y también patriótico. El dato más revelador de la estrecha relación que tenía Brieger con el partido nazi viene derivado de que le encargan la realización de una película de propaganda del Putsch de Múnich de 1923, cuando Hitler intenta tomar el poder en Baviera. Unos documentalistas habían hecho un documental sobre los Juegos Olímpicos de Invierno de 1936. Y sin embargo fue Goebbels en persona el que quiso que Brieger apareciera firmando este documental, aunque él realmente no había hecho nada. Esto nos está indicando que la figura de Brieger no era una figura tampoco de segunda fila. Es un personaje importante realmente en toda esa maquinaria de propaganda del Estado Nacional Socialista. Also er hat sich immer eigentlich für Orte interessiert, die abseits lagen. Also das ist ja aber für einen Dokumentarfilm ganz normal, nicht? Dass er nicht irgendwie das Gängige, was jeder betreten kann, sondern das, was abseits liegt. Los Vascos y su enigmático origen ejercían una fuerte atracción sobre muchos intelectuales alemanes desde el principio del siglo XIX. El interés de los alemanes por el País Vasco se reflejó también en el cine. Incluso antes de Brieger, hubo alemanes que vinieron en los años 30 a filmar a esa región. Pero todas esas películas se han perdido. Realmente desconocemos el momento exacto en que se rodó Inland der Basken. Lo que sí sabemos es que Brieger pasó bastante tiempo en Francia entre 1941 y 1942. Además, Brieger no solamente rodó esta película, rodó también otro documental sobre el País Vasco que se titulaba Vizcaya hacia el sur, que no se conserva, y rodó también dos documentales en la zona del Ródano, en el sur de la Francia mediterránea. Pero desconocemos si estos trabajos fueron encargados por el partido nazi o por las fuerzas de ocupación o si realmente se trataba de un interés personal que tuviera Brieger por los vascos. Ich verstehe immer dann nicht, warum dieser von Ihnen dabei ist. Das ist das, was so irritierend ist. Also hat man ja auch das Gefühl, das ist sozusagen ein von oben gewünschter Film, der das so. Víctor von Inne fue el secretario de la Cancillería Privada de Hitler entre 1933 y 1944. Y esto es un hecho revelador de la conexión que existía entre el partido nazi y Brieger y concretamente el interés que tenía el partido en esta película, en Im Lande der Basken. A mí me parece que esta película no era un proyecto meramente personal de Brieger.
Resulta extraño en principio que en plena Segunda Guerra Mundial los alemanes dedicaran tanto esfuerzo a una película puramente cultural, una película de viajes sobre el País Vasco. Está detrás la principal productora alemana de la época, que era la UFA, absolutamente controlada por el Estado y por el Partido Nazi. Pienso que Im Lande der Basken es la traducción cinematográfica de la visión complaciente que tenían algunos nazis sobre los vascos. Y el representante más claro de todos estos ideólogos fue Werner Best. Dr. Werner Best fue un ideólogo de las SS, un alto cargo responsable junto con Heydrich Himmler de la llamada solución final del holocausto de los judíos, y él fue el principal ideólogo del régimen nacionalsocialista que opinaba que los estados eran creaciones artificiales sin fuerza. Lo que para él valía, lo que era natural, eran los pueblos europeos, las etnias europeas. Entonces él quería construir una Europa basada en la ligazón entre esas diferentes etnias. A ver, ¿quién entraba ahí? El criterio para decir aquello, evidentemente, era el criterio de la pureza racial. Una vez destinado ya en Francia, Werner Best, en 1941, fui aún más lejos, proponiendo darle a las diferentes etnias europeas una amplia autonomía, siempre evidentemente bajo la hegemonía de los alemanes, y permitir así, por ejemplo, pues a los frisones, los flamencos, los bretones, occitanos, irlandeses, escoceses, corsos, pero también a los vascos, a los catalanes y a los gallegos, pues mantener una cierta soberanía en esta nueva Europa y quizá en un momento dado llegar incluso a la creación de sus propios estados títere, tal y como se había hecho ya con los croatas o los eslovacos. Poco después de llegar a París, Best empezó a interesarse por los vascos, encargando a un responsable suyo un informe sobre la situación política cultural de los vascos. Entonces, en mayo del 41, le llega este informe y concluye con la tesis de que estos vascos, pese a que se les consideraba contrario al régimen de Franco, podrían ser unos aliados en la futura Europa bajo dominio nazi. Seguramente lo que Best no sabía en aquel momento es que ya José Antonio Aguirre, representante de los vascos en el exilio, ya había mostrado públicamente su apoyo a los aliados en la guerra que había estallado en Europa. Tras la caída de la República y la victoria de Franco, el Lehendakari Aguirre tuvo que refugiarse en París. Se quedó atrapado por la agresión nazi, la invasión nazi de Francia. Consciente del grave peligro que corría, tomó una decisión curiosa porque decidió refugiarse en la propia Boca del Lobo en Berlín. El Partido Nacionalista Vasco entonces prácticamente no existía como estructura de partido porque estaba disperso. Ciaurriz, que era el presidente, estaba en Cambó. Doroteo Ciaurriz era mi padrino, mi tío abuelo. Recuerdo perfectamente todo el gran grupo de emigrados y estábamos bajo la ocupación alemana. Supongo que el miedo lo tuvieron, pero lo cierto es que no hicieron nada, nos quedamos, nosotros seguimos en San Juan de Luz. Otra parte de los miembros del EBB habían huido a Londres. Luego Aguirre todavía estaba escapándose hacia América. Después de vivir en la clandestinidad unos cuantos meses en Berlín, a través de Suecia, logró huir a América Latina. Durante todo este tiempo que pasó en la clandestinidad en la Europa nazi, el Lehendakari Aguirre tuvo pues, una gran obsesión. Era la obsesión
de mantenerse todos unidos en torno al gobierno vasco en la lucha a favor de los aliados. Evidentemente, ningún demócrata vasco, ni del PNV, ni ningún otro partido, podía pactar nada con aquellos que tan solo pocos años antes habían arrasado la ciudad sagrada de los vascos, que era Guernica. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta el contexto en el cual, en la Francia ocupada por los nazis, todavía vivían muchos nacionalistas en la clandestinidad. Y por lo tanto, es entendible y comprensible que surgieran propuestas, surgieran voces que decían, bueno, vamos a hablar con los alemanes, aunque sea por pura supervivencia. A pesar de todos los pesares, estaban cogidos entre dos fuegos y había cierta esperanza de que los alemanes pues, nos apoyaran frente a Franco. Por lo menos se pensó que esa carta había que jugarla. Algunos nacionalistas vascos podían ingenuamente pensar, quizá, que podrían, de alguna manera, aprovechar las diferencias entre Franco e Hitler. Y es cierto que en ese famoso encuentro que ambos dictadores realizaron en Hendaya, los dos nunca llegaron a entenderse muy bien. Pero, por otro lado, no es menos cierto que a partir de ese momento la colaboración entre los dos regímenes se iba a acentuar todavía mucho más, porque la Gestapo había empezado ya a perseguir a refugiados españoles y vascos en Francia y los nazis se movían con total tranquilidad y libertad en la España franquista. Die Besprechung stand im Geiste der herzlichen und kameradschaftlichen Verbundenheit der beiden Nationen. De hecho, se dio una enorme publicidad a la visita que realizó Heinrich Himmler, mano derecha del Führer, a España, a un país neutral. Himmler había venido a preparar el viaje de su jefe, de Hitler, el encuentro con Franco, y estuvo, por ejemplo, también en San Sebastián. Fue recibido en la Diputación de Guipúzcoa por el presidente de la Diputación al son del Agur Jaunak y luego le llevaron a hacer una visita al Monte Igeldo. A partir de ese momento sí recuerdo, con relativa frecuencia, que alemanes que por lo visto venían los fines de semana o, no sé, los días de permiso, pues a pasarlo bien, a divertirse, que fuera, ¿no? En los primeros momentos, sobre todo en los años 40-41, estas tropas entraban en España, tranquilamente en la España franquista, iban a los restaurantes, llenaban los restaurantes, en las fruterías, compraban de todo porque tenían mucho dinero. Las embajadas aliadas, sobre todo Inglaterra y Estados Unidos, protestaron que un país neutral, oficialmente, permitiese la entrada de tropas uniformadas de un ejército que era enemigo suyo. Había soldados que todos los días iban de visita al mismo caserío y allí cambiaban impresiones, merendaban y tal, y haciendo un contacto amistoso. Sí, sí. Yo venía a San Sebastián, paseaban por las calles, paseaban por la... y se sentaba en la avenida en un café que tiene el café del Rin. Siempre con una corrección. Te dejaban pasar en las aceras, se retiraban saludando. Ay, Dios. Era una cosa increíble. Y había pobreza y entonces pues eso, daban chocolatines, echaban cigarrillos, eso del jeep y demás, echaban paquetes de cigarrillos, o sea, venían en plan de, joder, plan paternal. Sí.
Mein Vater hat San Sebastian besucht. Man muss sich vorstellen, hier war besetztes Frankreich und auf der anderen Seite war Franco-Spanien. Und es hat offensichtlich zwischen den Besetzern hier und Franco-Spanien einen Austausch gegeben. Si observamos el mapa de Francia tras el armisticio, vemos que Francia quedó dividida en dos partes por la línea de demarcación. Una de ellas bajo la dictadura del mariscal Pétain, con sede en Vichy, y la otra bajo la dirección de las tropas de ocupación alemanas. Como resultado de esta división, el único punto de contacto entre las fuerzas militares alemanas y la España franquista era la frontera del Bidasoa, la aduana del Bidasoa. De ahí su importancia estratégica. La frontera vasca tuvo una gran importancia para los alemanes. Desde el punto de vista comercial, pasaban las mercancías que necesitaban los alemanes para el esfuerzo de guerra. También era un punto muy importante para el espionaje alemán. Era vía de penetración y de contacto con los servicios alemanes y de España, con los de la Francia ocupada y con los de Berlín. Había algunos comandos que se infiltraban por los pueblos y tal, había de alemanes y que hacían vida común con la gente del pueblo y así. Y claro, luego se descubrió que aquellos tenían su estrategia y querían coger puntos clave para sus fines. Los alemanes en un momento dado planearon la toma de Gibraltar y establecieron tropas en la zona vasca, pero luego hubo dos o tres planes más que ya eran menos ofensivos, eran defensivos, eran el caso de prever de que la península fuese ocupada por los aliados, entrar en España para ocupar, por ejemplo, los puertos del Cantábrico, desde Bilbao hasta Asturias y Galicia, era otro de los planes. Ninguno de ellos se llegó a llevar a cabo porque en el año 41, en junio, como es sabido, comenzó la invasión de Rusia, que absorbió todos los esfuerzos militares de los nazis. C'est certain que l'armée allemande à Biarritz n'était pas là pour combattre, mais plutôt pour se reposer. Que c'était quand même une région qui était, où il ne se passait pas grand-chose parce qu'on était loin, même des raids aériens américains ou anglais. On n'avait pas du tout l'impression d'avoir vraiment une activité de guerre comme ça a été dans d'autres régions où vraiment y a eu beaucoup de mouvements. Aquí venían las tropas a descansar, las divisiones a reformarse, a rehacerse, y luego también había muchos militares, soldados hospitalizados que venían a reponerse. Era una zona muy tranquila, en realidad era un balneario, era lo que había sido siempre, una zona de turismo, ¿no? C'était surtout des soldats qui arrivaient du front russe, donc qui avaient passé des moments très durs avec l'hiver. Et ils n'avaient, on peut dire, qu'une idée, c'était de se baigner et de prendre le soleil. Solían pasar todos los días por la calle Gambetta con los trajes de cuartel, que eran de una especie de tela más bien tosca, blanca, y solían pasar, desfilaban cantando. Yo todavía me acuerdo de aquellas canciones, de hecho, como pasaban todos los días, me las aprendí de memoria. El Rosemary y todas estas canciones. La, 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 Rosemary, nicht jeder Tag bringt Sonnenschein. Rosemary,
cuando entraban en una tienda, saludaban, ¡pam, pam! Y buscando pasteles. No, estaban de vacaciones. En été, nous allions nous baigner tous les jours sur la grande plage de Biarritz. Et la plage était divisée en deux. Il y avait la partie réservée aux Allemands. Ils enlevaient les bottes, ils les mettaient sur... Il y avait des espèces de pierres le long de la plage. Et ils mettaient les bottes toutes rangées. Et ils n'avaient qu'une idée, c'était de se baigner. Mein Vater hat praktisch nur diese Gegend hier als Kriegsdienstort gehabt. Er ist eben von Bordeaux aus hierher beordert worden, war zuständig Feldgendarmerie-mäßig für dieses Baskenland auf französischer Seite und ist bis zu dem Rückzug der Deutschen nach dem Juni 1944 in der Normandie hier gewesen. Mein Vater hat sich offensichtlich hier heimisch gefühlt, weil diese Gegend hier mit den Pyrenäen eine landschaftlich ähnliche ist, wie sie in Teilen Österreichs auch sind. Meine Eltern haben sehr viele Wanderungen in den Bergen gemacht. Für meinen Vater war das Meer sicher ein besonderer Anziehungspunkt. Mon père a accepté d'être consul, de prendre cette charge, à peu près en 1935, 35-36, un peu avant que je naisse. Les consulats d'Italie, c'était un consulat qui était important parce que Bayonne représentait toutes les Landes et les Pyrénées-Atlantiques. Il y avait une colonie italienne importante avec beaucoup d'enfants. Les enfants venaient, bien entendu pendant la guerre, ben, ils venaient peut-être plus facilement parce qu'ils avaient peut-être quelques facilités pour manger. Mon père avait toujours une caméra ou un appareil photo à la main, dans la main. Aimait tellement le cinéma et la photo, c'est que il a toujours filmé. Donc toutes les scènes, les moments pendant la guerre où, soit pour des raisons officielles, on rencontrait des officiers allemands ou italiens d'ailleurs, puisqu'il y avait aussi des Italiens. En ce qui concerne les Allemands, bon, ici nous avons reçu très régulièrement le général en chef qui commandait avec ses officiers. C'était des gens d'une correction très, très, très agréable, donc on ne pouvait pas voir. Il faut dire que c'était des officiers de l'armée, ce n'était pas des officiers SS, donc c'était des militaires. Bon, du côté italien, nous avons reçu, je parlais tout à l'heure de l'amiral Grosso qui commandait la base sous-marine. Nous l'avons reçu, il avait d'ailleurs sa femme, sa fille, il venait assez régulièrement. Assisté ici à combien de fois nous avons eu les Italiens, les sous-mariniers qui venaient ici
pour faire des matchs de football, d'ailleurs à Aguilera, et il y avait des matchs entre les Allemands et les Italiens. En général, les Italiens se faisaient battre. Le tocaba ir a Rusia, pues a la salida hacia Rusia en la estación. Y algunos lloraban. A título privado se veía que estaban desesperados. Y que estaban desesperados, entre otras cosas, porque la guerra estaba no solamente en el frente ruso, estaba en Alemania con los bombardeos aliados. Y la angustia de eso, del destino de sus familias, las cartas que no llegaban, todo eso, tenía que ser tremenda para aquellas gentes. Pero qué duda cabe que Hitler tuvo un magnetismo, algo siniestro que hizo que resistieran, que llegaran al final. Berlin war gewissermaßen schon unter Bombenbeschuss. Die Invasion in der Normandie stand kurz bevor, also irgendwie muss man das ja gerochen haben, dass das alles nicht mehr so weit geht, dass man dann einen Film macht, der so eine heile Welt vorspielt, ja? Also völlig, das ist ja das ist ja diesem, für mich, was mir da als erster Eindruck entgegenkommt, ist, dass der Film einen Ausdruck hat einer total heilen Welt, ja. Nadie había visto Inland de Basken en más de medio siglo, hasta que la descubrí en el año 2000 en el Filmarchiv de Berlín. Hasta ese momento se desconocía por completo la existencia de un documental alemán sobre los vascos rodado durante la Segunda Guerra Mundial. Poder ver esta película es casi un milagro, ya que solo se conserva esta copia de 35 milímetros, de 12 minutos de duración. Fuimos conscientes de que era un filme muy importante. No solo en el aspecto cinematográfico, sino por el contexto político e ideológico que la rodeaba, ofreciendo una visión muy peculiar de lo vasco. Die internationale Brücke von Hendaye ist zur Hälfte französisch und zur Hälfte spanisch. Y sin embargo aquí, desde el propio mapa que aparece en los títulos de crédito, vemos que no aparece ninguna frontera política, no aparece ni España ni Francia, lo cual nos está dando una idea de un país vasco como una entidad natural, una entidad étnica, que estaría por encima de las fronteras artificiales de España y de Francia. In diesen einsamen Bergen mit ihren dunklen Wäldern und kargen Weiden führt der Baske ein arbeitsreiches und anspruchsleben, auf das innigste mit seiner Familie verbunden. Hay un intento por mostrar un país vasco salvaje, aislado de la civilización, un pueblo mítico que podía caer bien a los ojos de los nazis. Vorbildlich werden die Haustiere gepflegt. Die Kühe sind mit bunten Decken geschmückt und tragen über dem Joch ein Schaffell zum Schutz gegen Stechmücken und Sonnenglut. In der Nähe liegt Saint-Jean-de-Luz, einst die Heimat jener abenteuerlichen Basken, die als erste zum Walfischfang auszogen und der königlichen Marine die kühnsten Seeräuber stellten. Heute ist Saint-Jean-de-Luz friedlicher geworden. Eine große Flotte kleiner Fischerboote liegt im Hafen vor Anker. Saint-Jean-de-Luz wurde zum bedeutendsten Umschlagplatz für den Sardinenfang. Keine Stadt und kein Dorf, mag es noch so klein sein, sind ohne Fronton. Fronton, das ist eine hohe Mauer, oft auch die Kirchenmauer, gegen die Pilot gespielt wird. Pilot ist das Nationalspiel der Basken. Von Kindheit bis ins Mannesalter hinein wird es mit seltener Leidenschaft und Hingabe geübt. Der sehr harte Ball besteht aus einem hanfumflochtenen Gummikern, der fest von einer Lederhülle... La pelota es un icono de lo vasco.
pero al mismo tiempo no podemos olvidar la gran importancia que los nazis daban al deporte como manera de demostrar la fuerza de la raza aria, la alegría de un pueblo unido en torno a un deporte comunitario. Wie schon vor 100 Jahren besingt auch heute noch der Clubsänger den Verlauf des Spiels. Im Pilotspiel, so kommen auch im Nationaltanz die verhaltene Leidenschaft und Begeisterung zum Durchbruch. In frühester Jugend lernen Jungen und Mädel den Arinarin, den Muchika und den Fandango. Estamos ante uno de los mejores documentales hechos sobre el País Vasco. De hecho, Im Lande der Basken pasó por la central de calificación de Berlín el 20 de junio de 1944 y recibió las calificaciones de laudable e instructiva. Está claro que Brieger era un magnífico profesional implicado totalmente en este proyecto. Ich weiß nur, die Filme, die ich kenne, mir erscheinen die alle gewissermaßen ideologiefrei. Und erst in dem Zusammenhang, in dem wir jetzt noch reden werden über den Maskenfilm, kommt man in dem Zusammenhang der Zeit und was da gewesen ist, plötzlich auch auf eine politische Komponente. Y esto se nota en varias secuencias, planos que quizás son de los más significativos del film. Y son aquellos en los que la cámara se fija de una manera muy clara, muy determinada, con primeros planos, en los platos con lauburus o esvásticas decorativos, ¿no? Y hay que recordar que en los años 30, en el País Vasco, se utilizaban tanto estos lauburus que se utilizan actualmente redondeados, como otros que eran realmente muy parecidos a las esvásticas nazis. Todos sabemos la importancia que la esvástica tenía como símbolo oficial del partido nazi y de la Alemania nazi. Y por tanto uno se puede imaginar que cuando los nazis llegan al País Vasco durante la Segunda Guerra Mundial se quedaron asombrados al ver que había un símbolo que para ellos era la esvástica nazi. Y de ahí precisamente ese interés en mostrarlo a los espectadores alemanes. ¿Woher kommen diese Menschen? Niemand weiß es. La cámara en esta película busca enfocar estos supuestos rasgos arios que piensan observar en estas caras vascas, por ejemplo. Evidentemente era el criterio de la pureza racial, muy unida pues, a su concepto que tenían del pueblo vasco. Pero creo que también hay una visión propagandística, de alguna manera presentar la imagen que la Alemania nazi podía tener del pueblo vasco, comparando ambos pueblos y buscando un objetivo de alguna manera también político. Aber ich finde das ist so wichtig zu sagen, wenn das 42 hergestellt worden wäre, dann wäre das viel eher gewissermaßen im Sinne von dem Werner Best oder so ein Auftrag sozusagen diese Besonderheiten baskischen und sonst wie Besonderheiten dieser einzelnen Sektionen da irgendwie zu filmen. Die Herdbank ist der Ehrenplatz für den Herrn des. Creo que hay una cierta consonancia entre el enfoque que elige Brieger en su película
para los vascos y las ideas de Best en París, porque Best predicaba el entendimiento con los vascos, lo que se reflejaba también en una cierta permisividad con respecto a las actividades de los nacionalistas vascos en la Francia ocupada. Están documentados los encuentros y los contactos que algunos nacionalistas vascos mantuvieron en aquellos tiempos con los ocupantes nazis. Bueno, esos contactos ocurrieron cuando parecía claro que los alemanes ganaban la guerra. Y por tanto había que jugar a ganador por una vez. Existe ese famoso cuestionario elaborado por gente afín al nacionalismo vasco y enviado a los dirigentes nazis en Francia, un cuestionario en el cual se exige la consideración de la cuestión vasca en la reordenación de la Europa posbélica. No se puede cuestionar la clara postura del Partido Nacionalista Vasco a favor de las democracias y en contra de las potencias fascistas. Otra cosa es que en la Francia ocupada en aquel momento hubo algunas personas, algunos individuos que mantuvieron y buscaron mantener relación con los alemanes. Sí, conozco, pero no te los digo. No, es ciertamente como más gente. Uno de ellos fue Javier Landaburu. Él fue autorizado por el Lehendakari Aguirre a contactar a los jerarcas alemanes en París. Le encarga que sea el único responsable de los posibles contactos con los alemanes. Si se da el caso, él será la única persona que le puede representar. Para explorar, como ponía en la carta Aguirre, ciertas posibilidades, pero advirtiendo a la vez siempre que lo hiciera con mucha cautela, manteniendo lo principal y estando muy atentos en los detalles. E incluso llegó a decir, literalmente, no os fiéis de sus promesas. Bueno, en torno a la interpretación de esas ciertas posibilidades existen diferentes hipótesis. Una es, evidentemente, contactar con los alemanes para proteger a los refugiados vascos en Francia y también en España. Otra es la de explorar posibilidades políticas en la Europa del futuro después de la victoria nazi. Y la tercera es la cooperación con los aliados, porque sabemos que insta a Landaburu a sacar información que podría ser valiosa para los aliados en la guerra contra la Alemania nazi. No obstante, el caso más claro en la Francia ocupada de una aproximación de un nacionalista vasco a los nazis fue el de Eugen Goyeneche. Él era natural de Ustaritz, profesor en Po, pero ya antes de la guerra, después de la Guerra República, era ya afiliado al PNV. Luego había una colonia vizcaína importante, de gente vizcaínos de pro. Él fue la gente que utilizó, digamos, esa jerarquía del PNV, que recibió instrucciones del partido, de a ver qué se podía hacer. Y mi padre, que fue de los más cautos, les recomendó a unos y a otros, ojo con lo que hacéis. Goyeneche marchó a París y Best, que tenía interés en contactar con los vascos, contactó con Goyeneche. Allí hablaron sobre el futuro de Euskadi, la posibilidad de unificar los dos países y crear un Estado independiente. Hace pocos años yo descubrí en el archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores alemán en Berlín un memorándum suyo de 34 páginas titulado Euskadi
y la Europa del futuro. En ese memorándum, Goyeneche intenta ganar la confianza de los alemanes describiendo la cultura, la historia de los vascos curiosamente, a la vez que critica al generalísimo Franco, ensalza la figura de Adolf Hitler y presenta a los vascos como futuros posibles aliados de los alemanes. Es curioso, cuando leemos el texto de ese memorándum, pues vemos como hay unos apuntes, unas observaciones en los márgenes de un funcionario del ministerio alemán, apuntes y comentarios muy, muy críticos con las tesis que Goyeneche intenta vender a los alemanes. Y esos comentarios críticos, irónicos incluso, creo que demuestran la opinión que realmente la mayoría de los nazis tenía de los vascos y de los nacionalistas vascos, que eran unos rojos, separatistas y, por lo tanto, enemigos y no aliados del nacionalsocialismo. En Londres se enteraron de estas negociaciones y con los exiliados del Partido Nacionalista Vasco que estaban allí, las autoridades inglesas les llamaron la atención y diciendo que había que acabar con esa situación, porque la actitud oficial fue la que marcó a Aguirre desde el exilio en América, que fue colaborar con los servicios de información aliados en la lucha contra los nazis. Los contactos de Goyeneche, oye, que yo sepa. O sea, ¿hasta qué punto llegaron? Es decir, ¿qué es lo que se concretó o se dejó de concretar? Lo cierto es que ya con el hundimiento alemán todo aquello se hunde. Yo creo que ya una vez, además de forma temprana, una vez que está claro que los alemanes pierden la guerra, ya esos contactos perdieron su razón de ser. A finales de 1942, Werner Best fue relevado de su cargo en Francia y enviado como comisario del Reich a Dinamarca, evidentemente un puesto secundario. Pronto quedaría claro que Werner Best era un outsider dentro de la élite del nacionalsocialismo y sus ideas de construir una Europa nueva basada en las etnias, cediendo una parte de la soberanía a esas etnias, pues no encajaba para nada en la estrategia política y militar de Hitler, porque de hecho Hitler tenía muchísimo más interés de llevarse bien, por ejemplo, con la Francia de Petain, lo que para él era estratégicamente mucho más importante que con unos vascos de los cuales no sabía muy bien qué podría conseguir. Yo no condeno esos contactos. Un pueblo se defiende como puede. Oye, nosotros nos encontrábamos que habíamos perdido aquí la guerra, que la represión de Franco había sido tremenda. 402 fusilados en la primera quincena aquí, en Donosti. Y, por otra parte, más recibidos por los franceses. Y realmente los únicos que dieron alguna muestra de simpatía por nosotros es que fueron los alemanes, eso hay que decirlo. Por tanto, recurrir a los alemanes, pues yo, ¿qué quieres que te diga? Pues que no. Porque lo cierto es que también, y eso hay que decirlo, en aquella época se ignoraban las barbaridades, las salvajadas, los crímenes en masa del régimen nazi. Esos no se conocían. La población, la gente se dio cuenta de lo que eran los nazis y de la terror que empezaban a poner. Cuando recogieron esos todos judíos y los niños también. A partir de 42, las relaciones con los alemanes se cambió totalmente. No eran defecaciones, eran ocupación. Solo la cosa se puso mal, porque ya no había sonrisas, había larmas.
empezaron las detenciones, las deportaciones. El primer shock lo tuvimos probablemente con los judíos. En Don Iván, en San Juan de Luz, había una pequeña, un pequeño número de judíos. Yo al que recuerdo muy bien es al joyero Suárez. Y a otros, bueno, pues que les, porque les veíamos que iban con la estrella amarilla. Y un día les detuvieron los de la gendarmería francesa, no los alemanes, y desaparecieron y no, y esa gente no ha vuelto. El clima era muy tenso, y a medida que las cosas iban mal para los alemanes, pues bueno, y que se veía que iban a perder la guerra, también la población civil pues no tuvo el mismo trato cordial, casi cordial, que hubo al principio. Según va avanzando la guerra, las cosas se ponen más difícil. Se decreta que toda la costa vasca, bueno, y toda la costa atlántica es zona costera prohibida. Nadie puede llegar a ella a no ser que sea y demuestren que son habitantes de las casas que bordean las playas, ¿no? En las fortificaciones del Atlántico, Alemania ha dado por terminadas sus medidas para hacer frente a la invasión. El muro atlántico comienza a construirse seriamente a partir del 42. Cogían a los jóvenes o incluso a gente de cierta edad y los traían obligatoriamente aquí a la costa a construir las casamatas. Nos llevaron a los chavales de nuestra clase, allí estuvimos, donde estaban construyendo los de la organización TOT. Eran dos emplazamientos para cañones de gran calibre, de defensa costera. Los ingleses solían venir por las noches a echar minas. Y había pues alarma aérea y la artillería, flak de los alemanes disparaba. Mi hermano y yo solíamos mirar por la ventana tranquilamente. Y sí, pues proyectiles cazadores, eso era muy espectacular. Solo en una ocasión sí derribaron a un avión. De la Red Comet, una organización clandestina franco-belga, recogía a los aviadores aliados que eran derribados cuando hacían las incursiones contra Alemania y los conducían hasta la frontera del Bidasoa o de las montañas de Navarra para incorporarse al bando aliado. En estas actividades de paso de la frontera, un gran número de vascos se jugaban la vida casi a diario, entre ellos muchos refugiados de la guerra civil que vivían en la zona de San Juan de Luz. Por allí. La Gestapo interviene pues intentando controlar las actividades que se estaban dando por parte de la resistencia francesa. Ahí hubo un cabo austriaco que estaba en la gendarmería de campo, Feldgendarmerie, y ese hombre salvó cantidad de gente porque avisaba cuando iba a haber redada. Hat hier Leute kennengelernt, mit denen sehr enge Verbindung und Vertrauen gewonnen hat. Und dieses Vertrauen scheint dazu geführt zu haben, dass Hilfestellung geleistet hat, wo es ihm möglich war. Mein Vater hat sich bemüht, Leuten, die also hier sein Vertrauen hatten, zu sagen, da könnte eine Einheit von Gestapo oder anderen Gendarmen kommen und Durchsuchungen machen oder Fragen stellen. Und so war es manchmal möglich, dass er mit dem Fahrrad hinausgefahren ist und den Leuten gesagt hat, das wird auf euch zukommen, es wird eine Waffendurchsuchung geben, weil das angezeigt wurde. Und die Basken hier, die Franzosen hier, konnten damit zum Teil also die Sachen verstecken, zum Teil sich zurückziehen von Bekanntschaften, wo eben Kollaboration mit Nazi-Deutschland gewesen ist. Thank you.
Ja, es gibt von meinem Vater oder überhaupt von den Eltern bis auf dieses Jahr 44, 45 keinen Briefverkehr, der noch erhalten ist. Das sind die einzigen Briefe in der Zeit, als er in Frankreich war und dann in Berlin. Und jetzt kommen wir zu einem Brief, das war vom 27.04.44, wo er einen Angriff schildert. Er hatte in Tempelhof zu tun. In Tempelhof war die Ufa. Also nehme ich mal an, dass er bei der Ufa war. Da ist wieder dieser Tagesangriff dazwischen gekommen, den ich in Tempelhof erlebte. Bei aller Bitterkeit ein grandioses Schauspiel. Wenn man diese Ferkel, damit meint er den sogenannten anfliegenden Feind, wohlformiert zur Parade nach langen Kondensfahnen anfliegen sieht und hört, hättest und sie glitzern und gleißen im hellen Sonnenlicht wie Silberschiffchen mit Auspuff. Aber nieder kann man sie erst sehen, wenn sie unten sind. Dazu die Abschüsse. Es sind groteske Figuren, die solch eine abstürzende Maschine am Himmel zeichnet. Also man sieht, dass gewissermaßen ein Filmer das Ganze schon aufnimmt. Und allem Anschein nach, was wir angesprochen haben, ist ja auch das Groteske, dass während links und rechts die Bomben fallen, jemand immer weiter seine Filme macht. Also das muss ein ziemlich besessener Mensch gewesen sein, der sich sehr fokussiert hat auf seine Filme. Aquel 6 de junio mi madre bajó a la panadería a por el pan y la panadería ya se había enterado, dijo, sayé, no dijo más que ya está. Ya cuando ya se ve que el frente alemán se hunde, los oficiales sí evacuaron, además evacuaron en bicicleta, ya habían llegado a ese extremo de miseria militar, y la tropa sencillamente, lo que había en San Juan, se encerró en el mercado, que de paso es donde tenían ellos sus reservas de víveres, y se declararon prisioneros de guerra, se rindieron. Le 14 août 1944, ou peut-être quelques jours avant, bien entendu, il a reçu l'état-major, le général en chef de la place, qui est venu lui dire que les forces allemandes allaient quitter le pays, allaient se replier vers le nord. Et il lui a donné deux solutions, c'est-à-dire une, c'était de partir, de remonter avec les colonnes allemandes, avec sa famille, avec nous, et l'autre, de partir en Espagne, puisque l'Espagne était d'accord, le régime était d'accord pour nous accueillir. Au moment du départ, de la retraite des Allemands, la frontière a été ouverte pendant un certain temps pour justement beaucoup de personnel français qui avait travaillé pour les Allemands, en particulier des secrétaires, des secrétaires de bureau, sont partis en Espagne par autobus complet, donc pour éviter les représailles que l'on a connues sur le sol français. Hay gente de la Gestapo, incluso también desertores que cruzan entonces la frontera para refugiarse en España, donde todavía son bien acogidos por los franquistas, ¿no? Sí, los colaboracionistas huyeron. Sí, ciertamente.
en San Juan de Udecho, en cuanto evacuaron estos y se encerraron nosotros en su mercado, empezaba a cortar el pelo a las chicas que habían estado saliendo con los alemanes. In Europe has ended. The hour for which the world has been 6 years waiting has come. Unconditionally and finally, our German enemy has surrendered to the millions who fought with their hearts and souls, to the people of all free nations. Ya sabíamos ya que había terminado la guerra. Eso se sabía, que era la serie. Por la prensa todo el mundo lo hablaba, ¿no? Yo entonces tenía 9 años. Nos fuimos corriendo a la playa porque nos habían dicho que había caído un avión. Y dijeron, es un avión alemán que, no, que viene de no sé dónde. Y nos dijeron que efectivamente era un avión que había venido desde Oslo, donde había un personaje que era, por lo visto, el líder del partido rexista, que se llama Rexista de Bélgica. General de Hitler, el Führer recibe y condecora a diversos jefes militares que se distinguieron en la campaña de Rusia. Lograron una hazaña que fue atravesar todas las líneas aliadas, todos los radars que ya no funcionaban, todo el mundo estaba festejando la victoria y casi sin gasolina o sin combustible llegaron a las playas de las Landas y al final tuvieron que el último esfuerzo, el último con el avión para llegar a aterrizar en San Sebastián. Y llegan por esto, por el mar, se meten por detrás de la isla y por encima de Ondarreta. Pero ya hay vuelo rasante, claro. Ras, aterrizan en la arena, pero con cierta violencia, porque el morro quedó chafado. Allí fuimos todos a la concha y sacando fotografías a gente y tal. Y otros se montaban encima del fuselaje. Y efectivamente allí estaba León de Grel, el rexista, que fue detenido, porque estaba en estado de guerra, y llevado por estar herido al hospital militar, Hospital Mola, del cual mi padre era el cirujano jefe. El paciente tenía una fractura de fémur, según nos contó mi padre, quedó retenido largo tiempo en el hospital, efectivamente porque, aún reclamado por los aliados, había unas instrucciones de dilatar la estancia. Él estaba planeando escaparse de alguna manera, ¿no? Y contaba con ciertos apoyos, no sé. Y entonces montó en un tren Sud-Express. Al llegar a Burgos, una inspección ordinaria en esos trenes, pues encontraron que no tenía documentación, lo apartaron, lo bajaron del tren, lo tuvieron, no sé, detenido en donde fuera, en la misma estación, y de allí desapareció. Murió en Málaga, todavía en 94. En 1994, claro, Franco lo acogió a mis brazos, como en Argentina pues acogían a la mayoría de jefes nazis. Pues. A diferencia de otros nazis, Werner Best no pudo escapar. Al final de la guerra fue detenido, fue juzgado y en Dinamarca fue condenado a muerte, pero se revisó el proceso y salió con una condena ligera. Best se dedicaría el resto de su vida a defender a todos los criminales nazis, sobre todo de la Gestapo y de las SS, y moriría en 1989 con 86 años sin haber tenido ningún otro problema, a pesar de que las autoridades polacas reclamaron su extradición por los crímenes que había cometido en Polonia. Es cierto que Wennerbest siempre se solía esforzar de darse una imagen de intelectual, dialogante, digamos, como el nazi bueno. Pero desde el punto de vista historiográfico, sabemos que era igualmente responsable de todos los crímenes cometidos por los nazis que todos los demás. En alemán tenemos una palabra que describe muy bien la función y la imagen de Best, que es la de Schreibtischtäter, que se refiere a aquellos asesinos que no salen de su despacho, firman órdenes de asesinar a miles y por lo tanto quizás son mucho más letales que aquel soldado que pega el tiro en el frente. En
Goyeneche fue procesado en el Tribunal de Pau de los Bajos Pirineos por colaboración con una potencia extranjera y fue condenado a cadena perpetua. Sin embargo, se revisó su proceso y al final, en el año 47, salió a la calle. Siempre se defendió diciendo que esta relación con la Gestapo y el SD, el Servicio de Información Alemán, lo hacía para defender los intereses vascos, para prever un futuro que era incierto, pero que se veía como que en Europa podía ganar los alemanes. De hecho, Goyeneche creía en la victoria alemana. Y luego, para ayudar a mucha gente de la zona, ¿no? Y eso es verdad, que está demostrado que Goyeneche sacó a mucha gente de la cárcel. Sobre todo, él intervino para sacar de la cárcel al doctor Ciaurriz, que era el presidente del Euskadi Buru Batzar, y que fue detenido en la época del desembarco, en junio del 44. Hoy sabemos muy bien que en aquella Europa de la Segunda Guerra Mundial mucha gente se dejó seducir por esa imagen megalómana de los nazis, sin llegar a ser nunca conscientes realmente de la intrínseca perversidad del régimen, que la única cosa que buscaba era establecer un poder total y absoluto llegar al exterminio físico de todos los que pensaban de otra manera. J'ai toujours cherché à connaître la vérité, à savoir exactement. C'est pas parce que on était italien et on était fasciste qu'on était une mauvaise personne. Ce n'est pas vrai. Alors pas du tout. Pas du tout. Il faut dire que mon père était un homme, donc ce n'est pas parce que c'est mon père, mais c'était un homme très, très droit, d'ailleurs je crois qu'il l'a prouvé même pendant l'occupation allemande, parce que d'ailleurs je crois qu'il a été très bien considéré dans la région, parce qu'il a toujours essayé d'aider tout le monde. Mais la particularité c'est qu'il était très discret. Et j'avoue que même après la guerre, j'ai eu peu d'informations. Il a très, très peu parlé de ces questions-là. Ja, mein Vater ist nach dem Krieg, er war dann eineinhalb bis zwei Jahre in französischer Kriegsgefangenschaft von 44 bis 46, trotzdem wieder hierher gekommen. Er ist 1947 mit meiner Mutter hierher gekommen und hat ihr Personen vorgestellt, mit denen er zusammengearbeitet hat. Es gibt Leute, die behaupten, ich wäre hier ein Teil des baskischen Landes geworden und hier gezeugt worden. Ich habe sehr viel gehört, was mein Vater gemacht hat. Und ich bin stolz darauf. Allem Anschein nach hat er sich nicht zu einem Büttel machen lassen im Filmgeschäft. Er hat sozusagen das benutzt oder ausgenutzt oder auch unterstützt mit seinen Filmen, dadurch, dass er nichts dagegen gemacht hat. Realmente es muy difícil saber, y no hay fuentes, lo que pensaba en el fondo Brieger sobre política, sobre la cuestión racial, sobre todo lo que se estaba debatiendo y sobre todo combatiendo en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? So leben in den dunklen Bergwäldern, den zerklüfteten Tälern der völkerscheidenden Pyrenäen, die Basken ihr eigenes Leben, geheimnisvollen Ursprungs. Resulta difícil juzgar a Brieger. No sabemos hasta qué punto él tenía información detallada sobre todos los crímenes cometidos por el régimen. Yo creo que esas preguntas las tenemos que dejar un poco en el aire. Also diese Mauer des Schweigens, die also in einer vehementen Weise, meine Mutter, man muss dazu sagen, dass dieses traumatische Erlebnis des Todes meines Vaters, wo sie zusammengebrochen ist, wo sie sich umbringen wollte und so weiter,
ihre Traumatisierung sich nie auf uns übertragen hat. Also, es muss sozusagen 45 gewesen sein. Quasi nach der Kapitulation. Mein Vater hat dann eine Weltkrieg I, diese Weltkrieg I-Verletzung, die ihn zum Schwerbehinderten gemacht hat, fing irgendwie an zu eitern. Und er ist krank gelegen, dachte, wir wollten das irgendwie behandeln. Und dann ist er, wurde es aber immer schlimmer. Und dann sollte er eine Tetanusspritze, die man damals schwer bekam. Also das war sozusagen, die ärztliche Versorgung brach ja alles zusammen. Und er ist dann in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Und statt einer Tetanusspritze haben sie ihm eine Spritze mit Benzin verabreicht. Für meine Mutter ein traumatisches Erlebnis, weil der Tod nicht sofort eintrat, sondern 5 Tage gebraucht hat. Ja, also wie gesagt, es ist ja ein Fremder für mich. Höchst zwiespältig für mich. Ein zwiespältiger Eindruck, weil ich gewissermaßen ja immer nur ein idealisiertes Bild meines Vaters mit mir rumgeschleppt habe. Ja? Da wünschte ich mir, dass ich den vor mir hätte und darüber Aufklärung finden, was das ist. Ich kann es nicht verstehen. Ich kann es nicht verstehen. Auch ein politisch ausgebildeter Mensch. Ich kann es nicht verstehen. Und das ist eine Begegnung mit einem Menschen, von dem ich abstamme. Das ist sehr zwiespältig.